Hay que hablar también de Grandes Ligas, porque ya esta última semana hay una, ha estado picante, o está picante, el béisbol de Grandes Ligas, aunque tenemos una mala noticia, es que Albert Pujols ha sido colocado en la lista de COVID-19. Ya él incluso se puso la segunda dosis de la vacuna, pero como todos conocemos, esto no nos exenta de que nos podamos contagiar del virus y lamentablemente pues Albert Pujols ha sido uno de los jugadores que ha salido positivo y por eso pues tendrá que perderse ya, diríamos que los últimos partidos de la serie regular, aunque el equipo de Dodgers hace rato que está clasificado, incluso están luchando ahí por el comodín de la división oeste de la Liga Nacional. Sí, correcto. Él está afuera, pero no se dio la razón, o sea, está en la lista de lesionados, pero no se puso. Normalmente cuando esto ocurre, puede ser COVID, puede ser que de una manera u otra vaya a salir de roster para... Pero no entiendo, no creo que Pujols no esté. Ese roster de los playoffs sería una decisión muy, pero muy, como no sé, como muy complicado, no sé, digo yo. Que, porque la máquina es un asunto, de atender, uno de los mejores tipos del béisbol. Bueno, Arenado, Dylan Carlson y José Rondón conectaron sendos bolas cercas ayer por los Cardenales. Señores, ¿qué vamos a hacer con este equipo? Ellos siempre encuentran la manera de meterse. Ya garantizaron uno de los puestos del comodín de la Liga Nacional. ¿Sabes con quién van a jugar ellos? Ese partido del comodín. Hasta ahora van con los Dodgers. ¿Y usted sabía que los Dodgers es uno de los dos equipos que ha ganado 100 partidos? Sí. Ellos están peleando el comodín porque San Francisco está en la misma división y ha garantizado ya de todo. Pero los Dodgers tienen 100 victorias ya. Y San Luis tiene como 88. Y, o sea, los Dodgers estuviesen en cualquier otra de las divisiones y hace rato que estuviesen... El mejor récord de la liga. Increíble. Para que tú veas esto. Clasifican el primero de cada división. Los dos mejores segundos lugar van a un partido de playoff. Uno solo. Así, aunque... ¿Tú vas a los Dodgers? No, los Dodgers. Es muy difícil unificarse ahí o con Mark Scherzer o con Urías. El picheo es determinante y por eso los Dodgers van a salir altamente favoritos para un juego, pero sí. San Luis no está amarrado, los brazos no están amarrados. 17 victorias consecutivas tiene San Luis. Oye, qué bonito. 17 triunfos seguidos. Increíble, increíble. Incluso rompieron su propia marca, que era de unas 14, 15 victorias, algo así. San Luis, Milwaukee... San Francisco son de los equipos que han sorprendido al mundo en la temporada. Toronto, que está resbalando. Los Yankees comenzaron unos 9 juegos de espanto y brinco. 3 con Boston. Ah, que le ganaron los 3 en Boston. Van con Toronto y ya le ganan el primero. Los Yankees no están relajando. Se alejan a 2 partidos de Toronto. Y de Boston también. Por ese asunto del Wild Card. ¿Y Boston perdió ayer de Baltimore? Sí, perdieron ahí. Se dejaron quitar ese juego que estuvieron dominando 2-1 en el octavo. 4-2 perdieron. Mira, arruinaron una muy buena salida de Chris Sale. Que yo decía ayer que luego de la cirugía Tommy John, el hombre ha venido Junior. Checa el teléfono, que yo me he sentido de teléfono. 5-0 tenía Chris Sale. Incluso desde que salió seguro, otra vez. Sí, desde que se debutó luego de la cirugía. Casi un mes. ¿Tío? Ayer tiró un partidazo, pero el relevo de Boston, que ha sido desastroso, pues arruinó el partido ya en la parte final. Destacar que Amado Curi, y agradecer a Amado Curi, nuestro compañero, estuvo con nosotros desde el sábado, temprano, estuvo con nosotros trabajando, haciendo sus fotos, sus videos, de hecho todas las imágenes que hay por aquí fue captada por Amado en su lente para su empresa Bonches Latinos y por supuesto para nosotros. Él estuvo junto a mí, estuvimos compartiendo en el Fenway, una bonita experiencia, aunque corta para él, porque no pudimos estar más tiempo. Teníamos compromisos en Lawrence, que son unos 40 minutos más o menos del estadio, y a lo que íbamos y volvíamos se pasaban 2 horas. Pero Amado debutó en Grandes Ligas y lo hizo en el Fenway Park, en una serie contra Boston y Yankees. Es una serie. Eso era a casa llena cada partido, cada uno de los 3. Y bueno, él fue sábado y domingo, yo fui viernes, sábado y domingo, aunque ninguno de los 3 días nos quedamos más que un inning, dos innings, porque hacíamos el trabajo temprano y luego nos íbamos. ¿Pudieron disfrutar del espectáculo de Giancarlo Stanton? Bueno, acabó con Boston. Lo de Giancarlo, y ayer conectó otro jonrón. Sí, se fue otra vez. Está en el mejor momento de la temporada. ¿Y en qué momento para el equipo de los Yankees? Los Yankees se van a meter. Yankees se va a meter. Los dos pensamos igual y lo estamos expresando en la misma. Gráficos del Jaya, donde materializamos tus ideas en San Francisco de Macorís. Yo voy para allá para que me hagan los uniformes de este programa, porque ya hay que hacer un uniforme que diga 20 por algún lado. ¿Un 20? ¿O no? 20 años. 20 son 20. Ellos hacen uniformes. Ellos confeccionan los uniformes. 90 años. Mira, quiero agradecer. Vimos un video donde recibimos un reconocimiento, ¿no? Un pergamino que nos reconocía como huésped distinguido de la alcaldía de Lawrence. El propio alcalde, Brian de Peña, creo que se llama. Kendry Vázquez, Brian es el otro y que está pirando. De sus manos, agradecerme, ya lo hice, lo agradecí personalmente. Y luego entonces, el día siguiente fuimos objeto de un reconocimiento de parte del Senado de Massachusetts. Por eso uno dice, nadie profeta en su tierra, y por eso es increíble. El Senado, imagínate que los senadores aquí, provincia Duarte, ¿verdad? Provincia. Un reconocimiento de parte del Estado, de uno de los estados más importantes de Estados Unidos, el que mejor medicina tiene, el que mejor educación tiene, es Massachusetts. Deportivamente son competidores. El senador no pudo asistir, pero envió a una representante. Y también nos reconocieron. Ellos tienen una especie ahí que llaman los concejales, se usa eso fuera, y no es relajando, dicen que nadie, absolutamente nadie es profeta en su tierra.